Vamos a medir ahora la altura aplicando la regla de un décimo. Esta regla, si os acordáis, es muy sencilla. Requiere un operario que te ayude, que sería aquel señor de ahí. Saluda. Hola. Y hacemos igual que antes. Extendemos el dendroflexómetro. En este caso he cambiado el aparato, he puesto aquí la escala medida con la plantilla. Hago una visual en la que vuelvo a hacer coincidir el ápice del árbol con la parte superior de la regla, la base del árbol con la parte inferior, y voy indicando a mi compañero que suba o baja el brazo. A ver, pon el brazo más o menos a la altura de tu hombro, sube un poquito más, un poquito menos, ahí estaría bien. Ahora él mide con la cinta métrica la longitud de esa, la altura de ese punto. 1,71. 1,71, que multiplicado por 10 serían 17,10 metros, 17 metros. Gracias.